Peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza. SQP. Se llama una fiesta. La razón, el patrón de fondo cumplía 60 años y lo quiso celebrar en grande. Y es que 60 años no se cumplen todos los días, por lo que uno siempre espera que amigos y más cercanos puedan estar presentes. Sin embargo, en esta ocasión no fue tan así, ya que los integrantes más emblemáticos del espacio brillaron por su ausencia. Morandé con compañía se trasladó con camas y petacas a la ex Oz. En ella albergaría amigos y familiares del animador, pero la ausencia, por ejemplo, de Marlene Olivarí, Willy Sabor, Señorita Yanet o Sebastián Jiménez sorprendió a muchos, más aún si se trataba de un programa muy especial. Sí, lo pasamos bien en el programa, ahora viene la fiesta. Yo me voy porque mañana tengo que viajar, así que no me puedo quedar. Espero lo pasen lindo. El Quique estaba muy feliz, muy contento porque todo salió muy bien. Nosotros echamos de menos 100 pantallas, que estuviera, por ejemplo, Ernesto Belloni, Willy Sabor, que son clásicos también de Morandé, no los vimos presentes. Bueno, es problema de ellos. A lo mejor tuvieron problemas, por eso no pudieron venir. Sí, la verdad que estuvo espectacular. El Quique se merecía tremendo festejo. La verdad que me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente que tiene, o sea, como amigas, cercanos, familiares. La verdad que espectacular. Mira, no sé realmente qué habrá pasado con los ausentes. Finalmente se hizo como el día de muro normal, que si vamos al caso, o sea, Belloni no está en los días de muro. Y se adaptaron algunas personas, como por ejemplo, yo no estoy nunca en el muro y se me invitó así como para estar presente. Quizás también el resto tenía alguna pega por ahí, no sabemos bien. Pituteando tal vez, nunca se sabe, obviamente, cada vez que hayan estado trabajando. Pero nada, el Quique tiene eso de en algún momento trabajar con personajes importantes de la televisión, y hoy día si no están, bueno, está perfecto, tendrán sus motivos para no estar. Ah, pero es que estaban los del muro nomás, porque solo el viernes estuvo la Pati metida, ponte tú que... Habían rutinas donde las metieron, pero todo el resto del elenco del muro nomás. Es que no todos pueden ir, pues hay otros compromisos y todo, pero aprovecho a mandarle muchos besos al Quique, que lo pase bien. De repente cuando hay como un poquito mala onda entre ellos, de repente cuando no se genera esta instancia de ir a alguna celebración. No, yo creo que es día viernes, muchos tienen eventos, así que es un día complicado. Yo no fui porque andaba en Iquique, tenía que trabajar. Pero no sé, porque, a ver, ojo, si yo andaba en Iquique, la Marlene puede andar a otro lado, Mauricio puede andar a otro lado. No le adjudicaría a otra cosa su ausencia. Aquí habían amigos de la infancia, de toda la vida. Hay mucha gente que no pudo venir inclusive. Pero lo que pasa es que ellos fueron colaboradores. Yo no sé si serán tan amigos como para hacer este tipo de eventos. O sea, no había nadie que no fuera parte del elenco actual y prácticamente nadie del elenco antiguo. Así que el espacio se hizo pequeño, de hecho, con todos los amigos que tiene y le faltaron por llenar. No tengo idea, yo no soy parte de la producción. Yo simplemente sé lo mismo que ustedes. ¿Pero no sabes si fueron invitados? No, yo simplemente no sé, ni idea, la verdad. Yo vengo a disfrutar al igual que el público que está en la casa y es un tema de mega, de producción. No tengo idea, chicos. Pues Néstor está ocupado, el Willy también. Entonces, a lo mejor lo saludaron antes. Pero igual son los 60 años del Quique, no es algo así como así nomás. Sí, pero ellos no pudieron venir, pero bueno, por algo será, yo creo que tiene que haber sido algo muy importante. No estoy invitado porque, de hecho, hablé con la Ina hace mucho tiempo atrás y ellos van a hacer el equipo, el staff normal, que el Quique, qué sé yo, y en el público van a estar los amigos del Quique, los familiares, amigos de la vida, qué sé yo, pero yo no estoy invitado. Otro de los ausentes que muchos nombraban y extrañaban era Ernesto Belloni, y es que a pesar de que todos coincidían de que quien encarna a Checopete estaba en esos momentos trabajando en distintos eventos, y ahí la razón de su ausencia, nos sorprendió al pasar las horas verlo llegar. ¿Cómo estás? Bien, pues vengo a la fiesta. Oye, Ernesto, sí estábamos preguntando, dijimos uno de los grandes ausentes hoy día. No, de ninguna manera estaba trabajando, así que del trabajo vengo para acá. Estuvo bonita la celebración del Quique, no sé si pudiste echarle una miradita ahí. Sí, de los 70 años. ¿60? 70, o sea, hace como 10 años que te cumplí 60. Con la lista de invitados, pero el Willy por trabajo, que día sábado, viernes, sábado, todos trabajamos. Pero yo me hice un momento y me vine para acá. Lo que pasa es que Willy tiene su evento.
Entonces con evento no hay nada que hacer. El maestro del evento en el Chile es Willy y los pitutos mandan más que un cumpleaños. Pero una de las ausencias que más sorprendió fue la de Mauricio Flores, pues bien es sabido el alejamiento que tuvo con el Quique. Luego de eso se pensaba que todo estaba zanjado, pero ¿dónde se encontraba aquel día? Pues en la competencia, ya que estaba de invitado nada más y nada menos que al programa de José Miguel Viñuela en TVN, todo a la misma hora. Hoy día se celebran los 60 años del Quique, ¿vas a ir o no? ¿Hoy? Sí, pues. No, pues si vengo a jugar. ¿Cómo vas a faltar, Mauricio? Chao, gracias. Pero es que eso es normal, yo creo que eso es normal porque él está cumpliendo un rol, le pagan, mejor tiene contrato y tiene que cumplirlo, así de sencillo, así que yo creo que eso está bien. Mauricio estaba compitiendo incluso con usted. ¿Ah, en qué? Jugados de TV. Ah, de más, no sé, ahí sí que no sé. Pero es que en el muro, es con el elenco del muro, el programa de hoy día. Pero podrían haber estado en el público, igual que... Pero fíjate que nosotros en comercial hablamos con el Quique, oye, incluso Fabrizio le preguntó, oye, pero acá también hay como invitados como por compromiso, ¿sí? No, le dijo, todos los que están son amigos míos. Bien, pues, si él es dueño de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que, están mezclando las cosas, o sea, son dos cosas muy distintas. Mauricio Flores es una persona independiente, que tiene un trabajo independiente, y él trabajó por muchos años acá, pero es eso, y él está haciendo sus cosas en otro lado, y nosotros estamos haciendo las cosas en nuestro otro lado. No sé si esta sea la instancia para haber invitado a todos los que hayan pasado por Morandé con compañía, porque era una cosa súper íntima del Quique con el equipo que tiene hoy día, ¿no? Yo no creo que haya sido, no, a estos no los vamos a invitar, ¿no? Porque no es real la instancia. Una celebración que no estuvo exenta de polémicas, y no necesariamente por lo que se vivió, sino más bien por las grandes ausencias, sus ex-musas, sus ex-colaboradores fieles, que no estuvieron presentes en el cumpleaños de Quique Morandé. SQP. Grandes ausencias en el cumpleaños de...